raza barrio, pues el día de hoy andamos aquí talacheando en el garage. Y el día de hoy vamos a cambiarle el balero a la llanta de enfrente, ya que sospecho que ya está mal el balero, porque empieza una vibración y un botadero del lado de acá del conductor. Entonces yo ya cambié el axo, porque de por sí esos los cambio cada 6 meses, cada a lo mucho un año, porque por lo mismo que está chaparrito el carro siempre se rompen. Entonces ya lo había cambiado pensando que probablemente eso era el problema que tenía yo ahorita que anda botando el carro, pero no, lo sigue haciendo un poco menos, pero lo sigue haciendo. También había cambiado mis llantas porque pues las que traía ya estaban desgastadas y pensé que podría hacer eso también, y no, lo sigue haciendo pero un poco menos. Entonces lo que yo pienso que pues también ahí van aunados ahí esos problemas, y pues obviamente el coilover no dudo que sea eso el problema. Entonces tiene el ball joint nuevo, tiene los sway bar links nuevos, no están rotos. Lo único que sí está roto es el de aquí, pero dudo que pueda ser ese, ya sería mi última opción. Entonces vamos a quitar lo que es el balero. Se pueden dar cuenta, pues tienes que quitar caliper, disco, el axo, tienes que zafar aquí el amortiguador, y vienen 4 tornillos aquí, 4 tornillos que son los que sujetan el balero. Y obviamente pues yo ya compré aquí el balero nuevo, que por cierto se me hizo algo costoso, costó casi $100, ¿eh? 96 con 96 9696. Se me hizo un poco caro, pero la cuestión es de que viene todo ensamblado junto con los birlos y todo. Entonces preferí comprar toda la parte porque a veces es difícil sacar los baleros de aquí. Entonces ya me ha tocado que es un trabajo de a lo mucho media hora, una hora, y cuando se atora un balero, un tornillo, cualquier cosa que se barra, es cuestión de que ahí te vas a quedar todo el día batallando. Así es que preferí gastar un poquito más y comprar toda la parte para quitar y poner, básicamente, que es lo que vamos a hacer. Le eché un poquito de este producto WD-40 para aflojar estos tornillos, ya que yo nunca he cambiado los baleros en este carro, a pesar de que tiene 160 mil millas, yo nunca los he cambiado, y supongo que no se han cambiado desde que el carro pues salió de fábrica. Así es que pues yo creo que ya era tiempo también de cambiarlo. Así es que nada más vamos a quitar estos 4 tornillos de acá, que ya les señalé, y vamos a sacar el balero a ver en qué condiciones está, y si realmente va a ser ese problema, que espero yo que lo sea. Si no, pues me va a tocar cambiar el control arm, a ver si eso es, porque realmente no es una vibración, un botadero, algo sospechoso. Lo último que quiero pensar es que a lo mejor pueda tener un problema en la transmisión, porque pues ya no hay más que cambiar aquí. Esperemos sea el balero, y si no, ojalá sí, vamos por el control arm. Así es que vamos a quitar ese balero a ver qué show. Obviamente si tienen una pistola de impacto, de presión, bueno, este no es de presión de aire, este es de batería, pero si tiene un impacto, pues es mucho más fácil. Yo creo que de toda la herramienta que he comprado, esta ha sido la mejor inversión que he hecho en toda mi vida, en cuestión herramienta para, no solo para carros, porque pues puedes usarla para cualquier cosa, ¿no? Zafar cualquier cosa, no solamente de autos, pero es la mejor inversión que he hecho, y es la mejor inversión que ustedes pueden hacer para esto de la mecánica, porque, hombre, te salva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Así es que vamos a quitar estos 4 tornillos. No vamos a confundir esos. Vamos a ponerlos aquí. Ups. Y bueno, pues aquí ya cayó el balero viejo. Realmente no sé cómo se cheque esto, para qué les voy a mentir. Lo que sí les puedo decir es de que ya se ve un poco oxidado, y pues bueno, vamos a cambiarlo. Realmente no sé cómo checar estos baleros, pero vamos a meterle el nuevo y ver que ojalá
pues vamos a meter el nuevo y ojalá resuelva el problema. Y si no, pues de todas maneras ya tiene valero nuevo, porque pues ya les hacía falta. Vamos a ponerle este exactamente de la misma manera que quitamos este. Vamos a ensamblar todo. Yo creo que no hay mucha explicación. Para todos aquellos que pues ya más o menos están familiarizados con andar cambiando frenos, axos, suspensión, todo eso, pues bueno, vamos a ponerlo de vuelta, vamos a ensamblar todo y vamos a darle una vuelta al carro, ojalá se resuelva el problema. Y si no, pues me va a tocar ordenar aquí el controller, pero dudo que sea eso. Esperemos sea el valero nada más. Pues estamos aprovechando para checar el aceite de la transmisión, ya que en un auto manual, en este modelo del Eclipse, no tiene la bayoneta o la varilla para pues checar el nivel de aceite. Se tiene que quitar el tornillo de aquí de la transmisión, drenarla para ver cuánto es lo que tiene y si ocupa agregarle más o hacerle un cambio completo. En este caso vamos a hacerle el cambio completo y yo tengo aquí el aceite que le vamos a echar, el cual le he echado desde hace mucho tiempo a todos mis carros 3G, al 4G no, al 4G le eché de fábrica de la agencia, pero ese es el que le he hecho al 3G. Me han preguntado muchos, a pesar de que ya hemos hecho muchos videos sobre esto. Aquí está otra vez el aceite que yo uso, para, ahí dice transmisiones manuales, ¿verdad? Y para Chrysler, ahí dice Chrysler, pues básicamente este motor es Chrysler. Entonces este es el que vamos a usar y este es el que está usando sin ningún problema. Así es que ahorita ya se lo saqué y parece ser que pues no le hace falta, pero ya tiene sus millas el aceite. Entonces yo siempre se lo cambio. Vamos a cambiárselo y pues esta botellita, como tiene este piquito, pues se mete ahí en la transmisión y se vacía. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que escurra la transmisión. Quiere decir que ya está lleno y ya estamos bien. Entonces realmente no sé cuántos de estos me voy a llevar. A lo mejor unos 2 o 3. Pero bueno, estamos checando eso nada más por prevención, ¿verdad? Siempre hay que hacer mantenimiento de prevención también, no solamente esperar a que nos falle el carro. Entonces eso es, ya chequé también lo de aquí del anticongelante también. No andaba abajo, pero estaba bien, entonces me lo chequé. Y ahorita voy a checar la banda de tiempo también, porque no sé en qué estado estoy, ya tiene bastantes millas. Ahorita vamos a quitar esta tapa a ver cómo es que se encuentra la banda de tiempo. Nomás por prevención, volvemos a repetir. Y sería todo. Y bueno, Barbie, pues ya regresamos de darle el rol al carro. Afortunadamente sí fue el valero lo que me ocasionaba la vibración a cualquier velocidad, pero a altas revoluciones empezaba el brincoteo de la llanta. Se sentía muy feo. Entonces acá está el valero viejo, que pues aparentemente no se siente nada al momento de girarlo, pero sí era la causa de la vibración. No era tanto vibración, como lo repito, era más como que brincaba la llanta, así como si tuviera una bola la llanta. Pero bueno, se solucionó el problema, menos mal. Ahora ordené el otro valero y el otro axo. Esto porque pues cada vez que cambio de un lado, pues cambio el otro para que estén pues parejos, ¿verdad? Duren lo mismo, el mismo tiempo de servicio. Entonces pues vamos a hacer lo mismo de otro lado, ya que me llegue el valero y el axo. Entonces para que se den cuenta que más o menos para que se den cuenta que pues cuando cambiamos un lado, cambiamos el otro, para que estén bien ambos lados y no pase de que hacemos un lado y luego falla el otro, porque suele suceder. Pero en fin, qué bueno, y me da mucho gusto, porque yo pensaba que a lo mejor podría ser algo más grave. Ya saben, el carro pues ya tiene sus añitos, ya tiene sus millas. Y pues no fue nada grave. Bueno, Barbie, pues es el video por hoy. No olviden suscribirse, dejarme su like, su comentario. Y nos vemos en la próxima. Bye.